E che tal? El calor empieza a pegar duro, entonces fuera camisa, estrenamos esta temporada de vídeos en polo y lo hacemos con una casa de perfumes española, Botanicae. Hoy te hablo de su Discovery Set EDP. ¿Cómo huele? Si te quedas, te lo cuento. Bienvenidos a Acqua di Joliber, experiencias olfativas, yo soy Joe y hoy te hablo de Botanicae, esta casa de perfumería española de la cual se habla mucho ya en la comunidad perfumil, una casa que maneja calidad muy buena a un precio accesible porque estamos en un rango de precio entre los perfumes diseñador y los perfumes nicho, pero con una calidad de materia prima que se acerca más al mundo nicho que al mundo diseñador. Por lo menos es mi experiencia y mi percepción. Entonces Botanicae tiene ya dos colecciones en su catálogo, la colección EDP, que es la primera que salió, y la colección EDT. En el video de hoy te hablaré de la colección EDP, hablándote de cada uno de los perfumes que la componen, y en un próximo video te hablaré de la colección EDT. Entonces, los perfumes que sacó hoy seguramente ya te suenan, ya has visto alguna reseña, pero con el video de hoy te daré mi opinión, sin entrar demasiado en notas, sino diciéndote más que nada qué experiencia olfativa me evocan estos perfumes, dónde me teletransportan, porque toda esta colección que te presento ya está estudiada para teletransportarte en una ciudad en un momento. Entonces, como un viaje olfativo que ha querido hacer el creador de Botanicae con estos perfumes, y hoy vamos a ver a mí cómo funcionan. En un próximo vídeo también entonces te hablaré de la colección EDT, que es novedad de este año y que puedes encontrar ya en la página web de Botanicae. Y en la página web de botanicae.es puedes encontrar todos estos productos al precio oficial del fabricante. Y tener cuidado con esto porque la misma casa me ha avisado que hay una plaga de piratería que está afectando Botanicae. Sí, parece mentira que se dediquen a copiar casas tan pequeñas, españolas, locales, pero sí que está pasando. Además, Botanicae también vende en Italia, entonces ya tiene un mercado más grande de lo que podemos pensar. Y hay muchísimas páginas web, tiendas online, que también pueden parecer de confianza a una primera ojeada, que están vendiendo productos piratas de Botanicae. Tener muchísimo cuidado porque si veis este vídeo, a lo mejor queréis comprar uno de sus productos, lo más fácil, lo que hacemos todo, es buscar en Google y comprarlo donde lo encontramos más barato. Pues cuidado, porque el formato de 100 ml de la colección EDP solo puede valer 65 euros. Si compráis en otra página web este producto a un precio más barato, seguramente os estáis llevando un producto pirata, falso, que no sabéis cómo ha sido testeado, no sabéis cómo ha sido producido y si puede tener efectos dañinos en vuestra piel. O sea que no pensáis ahorrar dinero para conseguir estos productos porque no es posible. Todo lo que vale menos de 65 euros en formato de 100 ml es un producto falso, pirata. ¿Y cómo saber si el perfume que ya tienes en casa es falso o es original? Hay dos sistemas. El primero, ya lo digo, el precio. Botanicae solo se vende en la página web de Botanicae y en alguna tienda autorizada al precio de 65 euros 100 ml. Si lo ha conseguido más barato, cuidado. Segundo punto, el tapón. Mira, aquí tengo la botella de 100 ml. Esto es Mattina Bongador. Después hablaremos de este perfume. Y la botella pirata es exactamente igual. A veces el tapón es un poco distinto, pero esto, el logo. Aquí podéis ver que está una incisión con el logo de Botanicae encima del tapón. Pues los productos pirata, esto no lo han replicado porque les sale muy caro hacerlo y pierden el margen de beneficio. Entonces, al día de hoy, todos los productos falsos que han sido retirados y detectados en el mercado no llevan este logo. El resto de la botella es prácticamente idéntica y es muy difícil diferenciarla. Tener cuidado con este tema porque es muy importante, porque aparte que están haciendo un daño importante a una empresa pequeña que acaba de arrancar, y también porque te estás llevando a casa un producto que no sabes si es dañino para tu salud. Ahora sí que empezamos con el Discovery Set de Botanicae, un Discovery Set que podéis encontrar al precio de 15 euros en la misma página web y que lleva muchísimas sorpresitas. Antes de seguir, tengo una pregunta para ti que estás viendo este vídeo. Si has probado alguna vez los perfumes de Botanicae, si compraste el Discovery Set
Ponme por favor en los comentarios tu personal top, desde el que menos te gusta hasta el que más te gusta. Esto puede ser interesante para hacer una pequeña estadística y averiguar el perfume que más está gustando a la gente, pero ¡seguimos! El Discovery Set se presenta en esta bolsita de tela muy bonita, muy mona, que también luego podéis reutilizar para otras cosas. Y dentro de esta bolsita de tela vienen los 5 perfumes de la colección EDP de Botanicae en este botecito, diferente a los que normalmente encontramos en los Discovery, porque no tiene spray, es un botecito que va con una rosca y dentro hay 4 ml de producto. Entonces, enroscáis y aquí tenéis. Podéis olerlo directamente en la nariz para saber cómo huele o podéis pasarlo para probarlo bien en un decant. Si tenéis decant en casa, yo por ejemplo los pasé todos en decant de este tipo. Son decant básicos que podéis encontrar por Amazon, por ejemplo. Yo le he puesto una etiqueta con escrito Patio, que es el nombre del perfume que le he pasado. Y esto ya lleva 3 ml, creo, te lo llevas en el bolsillo y vas atomizándotelo y probándolo. Entonces, es verdad que no tiene spray el bote de Botanicae, pero es muy fácil ponerlo en un decant de este estilo e ir probándolo y rellenándolo a medida que vas gastando. Pero Botanicae ha pensado en todo y, aunque no haya decant así, os ha puesto un decant travel muy bonito, muy sólido, que es este de aquí. Entonces esto ya os viene de regalo con el Discovery Set, los 15 euros. Esto funciona así, lo utilizáis, ahora está vacío. Y para rellenarlo es súper fácil porque quitáis esto y luego lo podéis rellenar. ¿Cómo se rellena? Bueno, esto es muy fácil porque es muy grande lo que tiene, la boca que tiene de relleno. Pero si por ejemplo queréis utilizar los decant que yo tengo, porque de este negro solo os viene uno y de perfumes hay 5, pues Botanicae también ha pensado en esto, porque en la bolsita de tela vais a encontrar un pequeño embudo metalizado. Entonces, con el embudo y con este pequeño decant es súper fácil la operación de relleno. Bueno, ahora tengo el tapón obviamente, pero ya me vais entendiendo. Súper fácil, súper práctico. Y ya al final de esta pequeña operación de 15 minutos vais a tener 5 decant de viaje para probarlos. Os repito, estos decant de plástico tenéis que comprarlo vosotros. Si queréis probar uno tras el otro, pues vais rellenando el que ya os viene, pero lavarlo muy bien cuando vais cambiando de aroma, obviamente, porque se puede quedar empapado y contaminar la experiencia olfativa siguiente. Hablándote de esta experiencia olfativa, a mí me gusta mucho probar los perfumes en piel, pero también el Discovery de Botanicae os vienen estos secantes. Unos secantes muy bonitos con el logo de la marca, que están aquí bien agarrados por una cuerda también, un detallito más. Yo no los utilicé porque, como he dicho, hago siempre pruebas en piel. Y luego, por último, os vienen 2 ramitos de lavanda seca, que yo he puesto ya de decoración en casa. Entonces, un Discovery Set Mono al precio de 15 euros, que no es nada, y vais a tener estos 5 botecitos de los perfumes de la casa. La colección EDP de Botanicae está compuesta por Matin Amogador, Flower Café, En Route, Patio y Chomal. Y estos 5 perfumes, todos quieren evocarte una diferente sensación. Entonces, empezamos con Flower Café. Flower Café, que es un perfume basado en un acorde muy utilizado en la perfumería nicho, muy característico, que es el acorde con la vanilla y la rosa. Entonces, como experiencia olfativa, a mí lo que me evoca este Flower Café es estar tomándome un batido de vanilla caminando en una floristería. Esto huele a pétalos de rosa fresca mezclados con una vanilla dulce, envolviente y algún toque especiado. Un perfume que nos puede recordar de muy cerca Ristretto Café Intense de Montale, nos puede recordar de cerca Rose Vanille de Mancera. Es un perfume que va muchísimo por este estilo. Si habéis visto, por ejemplo, algún vídeo en mi canal, por ejemplo, Rose Gourmand de Zara también juega alrededor de este acorde. Lo que aquí encuentro maravilloso es la rosa. Una rosa que encuentro muy natural, de una calidad muy alta. El café, porque se llama Flower Café, entonces tú dices, yo,
sì, lleva vaniglia, lleva rosa, però il caffè dove sta? También el de Montale lleva café, de hecho se llama ristretto. El café es muy difícil encontrarlo, está muy escondido en el acorde. Con un poquito de atención, durante el secado podéis encontrar alguna nota tostada que te puede recordar el café, pero yo te diría que para gustarte este perfume tiene que gustarte la rosa y la vanilla. Esto es un coqueteo de notas gourmand y de notas florales. En algún momento vais a notar mucho más clara la nota floral, estos pétalos de rosa frescos con aún las gotitas de agua, porque son rosas que regalarías a tu novia, mezclada con esta vanilla azucarada, golosa. Esta mezcla, un perfume seguramente unisex, pero más femenino, o sea que esto sí que es un poquito más femenino. La duración es una duración muy alta, 7-8 horas sin ningún problema. Con una muy buena proyección, la primera 2 horas y media, es un perfume con presencia que se hace notar. Cuidado porque en verano puede llegar a cansar un poco esta vanilla tan dulce que tiene, pero en otoño, en las noches frescas de primavera e en invierno, te puede deleitar los sentidos este Flower Café, un perfume que sin embargo yo no compraría porque creo que tengo otros perfumes parecidos y porque del catálogo de Botanicae me iría a por otras opciones mejores. Pero si te gusta esta combinación, aquí vais a encontrar una calidad muy alta, sobre todo de la rosa. Entonces, muy buen producto este Flower Café. Y vamos ahora con Chomal. Y esto es un perfume que hay que entender. Esto es un perfume que hay que ir conociendo para poder apreciarlo, porque a primera olida puede parecer algo demasiado suave, incluso simple. Pero cuando vais oliéndolo poco a poco, cuando vais disfrutándolo, cuando vais utilizándolo, os dais cuenta que esto probablemente es el perfume más sofisticado del catálogo de Botanicae EDP. Sin embargo, tampoco es para todo el mundo y ahora te explico por qué. Este perfume a mí me evoca un paseo un domingo, el día está despejado, el cielo está azul. Me quedo a descansar en una colina herbosa, empezando a pelar una mandarina. En este momento es cuando una ligera brisa empieza a llegarme. Y esta brisa viene desde abajo, y abajo hay campos de flores. Entonces, este ligero viento me está llevando este olor de flores mientras pelo la mandarina. Un perfume que luego poco a poco se convierte en un atalcado fino al mezclado. Un perfume, yo creo, de grande clase, de grande sofisticación, pero que no es apto para todo el mundo porque es un perfume muy personal. Entonces, si quieres un perfume que se huela todo el rato, que proyecte mucho, que la gente te pregunte por el perfume que lleves, pues yo creo que esta no es tu mejor opción. Si quieres disfrutar una experiencia, pues aquí tenéis flores, aquí tenéis, por ejemplo, el iris, si te gusta el iris, aquí hay iris, aquí hay la parte cítrica de la mandarina, hay alguna madera, en el fondo va a ser una madera suave, pero que podéis encontrar, hay una parte atalcada. Un perfume fino, sutil, unisex, puede gustar muchísimo a los chicos, a las chicas, pero sobre todo un perfume si no quieres llamar la atención, quieres sentirte cómodo, oler bien, sin ser demasiado chillón. Entonces sí que puede ser una excelente propuesta. La duración es un poquito más corta que otros perfumes porque tiene este tema, que es un perfume siempre bastante suave. Yo creo que a mí me ha durado 6 horas proyectando una hora y media este Chomal. Y pasamos con un perfume que seguramente es el más fácil de gustar porque es muy parecido a un perfume nicho top ventas. Se trata de En Route y aquí no hay que perder demasiado tiempo porque esta es una inspiración por parte de Botanicae de Creed Aventus. Entonces aquí encontramos todo lo que nos ofrece Aventus, pero tratado muy bien. Entonces, el aroma es prácticamente igual. Tiene que gustarte Aventus, esto te va a encantar. ¿Qué pasa con este perfume? Que aquí le han dado una brillantez un poco distinta al principio. Vais a oler un poco menos este acorde de piña ahumada, vais a oler un poquito más los cítricos. Tiene una bergamota muy buena, que junto con otras notas y otros componentes, otras moléculas, te va a crear este efecto de piña ahumada poco a poco. Pero la parte más importante de su salida
è una bergamotta brillante che también tiene Creta Ventus en su formulación original. E io credo che, así como decía nell'altro perfume che tratté, il primero Flower Café, è verdad che è un perfume che te puede recordar a otro, in este caso es evidente che sia Ventus, pero también hay que reconocer que las moléculas utilizadas parecen muy buenas. Aquí la sensación olfativa es espectacular, de verdad. No es un perfume que va conmigo, ya lo sabéis, lo que soy suscriptores del canal. A mí el ADN este de Ventus ya me aburre muchísimo. Está demasiado inflacionado. Pero he probado muchísimos clones de Ventus. De hecho, tengo un vídeo en el canal, 15 clones de Ventus, que te dejo por aquí. Y aquí estamos entre los mejores clones de Ventus que he probado. Por la calidad del perfume, digo. Luego, que el precio sea también alto, hay que ponerlo un poco en la mesa, ¿no? Cuando tienes que escoger un perfume. Pero si tú, por ejemplo, hueles Clou de Nuit Intense, Vibrant Leather y este, este se nota que es otro mundo. Por lo menos, a mi nariz, ¿eh? Ahora, que valga el triple de Vibrant Leather es algo que tienes que decidir tú si quieres o no gastar el triple para tener algo que olfativamente sea un poco mejor. Entonces, es otro perfume que no sé si aconsejarte, porque realmente va en esta línea que lo que estamos dentro de este mundo sabemos que hay muchas alternativas. Pero yo creo que no se le puede decir nada en cuanto a aroma porque está muy bien. En cuanto a performance, como sabéis, lo que sois asiduos del canal, yo tengo un problema de fatiga olfativa con todos los clones de Aventus. Me dura muy poco. El mismo Aventus original me dura muy poco. Dejo de olerlo. Es un acorde que no va con mi nariz. Pero haciendo pruebas raza piel, pues me dura unas 6 horas proyectando media hora, porque luego dejo de olerlo. Hay otras personas que me han dicho que le dura más. Entonces, en route de Botanicae, muy parecido a Creed Aventus. Suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita para no perderte mis notificaciones. Van a venir muchos vídeos en el canal. Además, empezaré un nuevo show, Jo Liberatore Show, un live, donde tendré invitados especiales en cada live, un live con mucho humor, perfumes, risas, amigos, algo que quiero hacer para pasármelo bien con vosotros. Y hoy me ha llegado también el perfume de Antonio del canal Fraganceando, Neroli Nostrum, bajo la marca Lugno, y próximamente vendrá reseña en el canal. ¡Suscríbete! Y ahora viene un perfume que me ha gustado muchísimo, no es mi favorito, es el último que voy a sacar, mi favorito, pero seguramente es un perfume que te llega aquí dentro, y es Patio. Esto es un perfume completamente basado en la tuberosa, un perfume que te va a dar una sensación floral enorme. Es como que un nardo te está empezando a pegar de hostia la cara, porque esto es potentísimo, esto es penetrante. El nardo, vas a soñar con el nardo durante 8 días, vas a tener pesadillas de jardines blancos, pero ¿cómo te gusta esto? Esto es adictivo. ¡Wow! ¡Wow! Un nardo increíble. Una sensación punzante, blanca. Esto de verdad es como estar en un patio de nardos con azulejos azules a tu alrededor, a lo mejor un limonero en el medio, y tú estás por ahí mirando los azulejos, disfrutando de la sombra un día que hay 45 grados en Sevilla, que creo que estáis por ahí, mis amigos sevillanos. Y qué sensación, qué sensación. Si te gustan las flores, si te gustan las flores blancas, este perfume te va a encantar. Ahora sí, cuidado en atomizarlo, porque esto es el más potente de la colección. Esto dura 10 horas. Esto proyecta 4 o 5 horas. Eso es un perfume que a mí, por lo menos, es el que me ha funcionado mucho mejor de los demás, con diferencia. Bueno, hay otro que también, pero esto es brutal. Esto sí es una nota muy característica. Entonces, el nardo hasta puede dar dolor de cabeza a alguna persona que no está acostumbrado a llevarlo. Le puede parecer demasiado potente. Pero si no te dan miedo los perfumes potentes, si no te dan miedo los perfumes florales, vete a por este Patio de Botanicae, que según muchos se parece, aunque yo no puedo contrastar esta información porque nunca he probado el original, a Carnal Flower. Pero bueno, lo dejo ahí sin especificar demasiado porque simplemente es lo que he leído en algún lado. Pero a mí esto me recuerda muchísimos perfumes basados en el nardo, porque el nardo aquí es el actor protagonista y un actor que puede ganar el Oscar.
Y acabamos este viaje olfativo con el perfume de la colección que más me ha gustado, el que más me ha volado la cabeza y que tengo en formato de 100 ml. Se trata de Matin Amogador. Un perfume que viene presentado en esta botella de líneas rectas, con un líquido ligeramente amarillo, un tapón de madera sólido que encaja perfectamente. Aquí podéis ver, como antes os enseñé, el logo de Botanicae, muy importante para saber que el perfume es original, como en este caso, una etiqueta que pone Botanicae, producto artesano, concentración eau de parfum, 100 ml, y aquí la etiqueta en este lado pone el nombre de la referencia, que en este caso es Matin Amogador. Entonces, esto es un perfume que además tiene un atomizador genial. Esto spraya potente, spraya abundante. Con pocas atomizaciones ya estás listo para salir de casa. Y además te aconsejo de tener cuidado con el gatillo, porque esto huele intenso. ¿Cómo viene presentado? La caja también es muy bonita. De hecho, la experiencia que tenéis también en el unboxing es de estar comprando un perfume de alta calidad. Y aromáticamente luego os daréis cuenta que estamos delante de un buen producto, pero es que la presentación también. Viene una caja sólida, así, una caja blanca con estos elementos florales que son un poco el sello de la casa, que está persiguiendo conceptos de sostenibilidad en todos los sentidos. Entonces vamos sacando la tapa y tenemos aquí un papel vegetal. Un papel vegetal que cuando lo compráis viene al contrario, viene así. Aquí tenéis una descripción del perfume y después ya, abriendo las dos hojas, tenéis la botella que encontráis encajada perfectamente en este hueco. Entonces la presentación es muy premium, la presentación ya te llena los ojos y la experiencia de compra es completa, porque creo que cuando estés gastando más de 50 euros, en este caso 65, para un perfume, también querés tener un tipo de experiencia durante la apertura de la caja. Y aquí la tenemos. Hay personas que no le dan mucha importancia, pero hay personas que sí, y por este motivo os lo comento. Hablándote del perfume, que es lo que más nos importa, ¿a qué huele este Matin Amogador? Wow. Estoy de vacaciones en un pueblo del Medio Oriente y hace muchísima calor. Me estoy agobiando, estoy sudando. Entro en un bazar para chafardear un poco, para ver si encuentro algo que sea de mi gusto, como recuerdo, como souvenir, pero sobre todo lo hago para protegerme del sol. Veo que las persianas están bajadas de la tienda, entonces hay mucha sombra. Entro y ya me encuentro la sensación de frescor inesperado. Y este frescor inesperado está dado por un aporte cítrico bastante evidente que podéis encontrar en la salida del perfume. Entro en el bazar y a mi alrededor hay poca gente, clientes de toda la vida que van ahí cada día. El vendedor conoce a todos, los llama por nombre, le está preguntando en un idioma desconocido cómo están sus familias. A mi alrededor hay sacos de especias, otros objetos que no entiendo muy bien a qué pueden servir. Hay también herramientas artesanas hechas con las manos de un pequeño aprendiz que alguna mujer está mirando para llevarlo a su casa para ayudarla en las tareas domésticas. Estoy con vida, una vida diferente a la que estoy acostumbrado, pero es una vida alegre, una vida de gente operosa que no deja de moverse, de pensar, de hacer. Las especias se mezclan a esa sensación de frescor y ya me están dando un toque acogedor. Me siento acogido, me siento en casa, es la primera vez que entro aquí dentro. Las violetas de este perfume son brutales. Es una flor potente, una flor que tiene que gustarte, pero si te gusta la violeta, en este perfume la vais a encontrar muy, muy buena. Especias, violetas, frescor. Una sensación empolvado, así como empolvado es en el ambiente, veo partículas de luz, veo polvo, veo a mi alrededor una sensación rara, porque en una persiana hay un pequeño espacio, ahí se ha roto, nadie lo arregló y está entrando un rayo de luz. Un rayo de luz que se va a posar directamente en un saco lleno de especias. Me acerco para ver, veo muchos colores, un olor muy intenso que me está inundando la nariz. Y veo también que está lleno de objetos de cuero. Hay cinturones,
cojo los cinturones y los miro y digo, vale, sí, esto es lo que me quiero llevar como recuerdo. Un cinturón de un cuero que es la base final de este perfume. Un perfume que pasa por una fase fresca, especiada, luego va a una parte floral, una parte de violetas, pero también de rosa. Una rosa que podemos ver bien. De hecho, veo que también hay pétalos de rosa seca en un lado de la tienda. Para acabar con un cuero enriquecido de notas florales y notas especiadas, un cuero muy llevable, pero al mismo tiempo masculino, duro. Este es un perfume que va un poco en la línea de Noir de Tom Ford, pero aquí, a diferencia del perfume de Tom Ford, también tenemos este lado optimista, este lado de sol, este lado de luz y este lado de frescor, que es la primera parte del viaje, la primera parte de la experiencia. Después se va oscureciendo poco a poco, acercándose más al perfume Tom Ford para acabar con un secado acuerado, floral, especiado, que a mí me encanta, un perfume que yo aconsejo a lo que estés buscando un perfume masculino para salir por las noches, sobre todo de invierno, un perfume que tiene en mí un rendimiento muy bueno. En ropa me dura días, yo esto me lo sprayé un día o me lo atomicé porque me habéis corregido el otro día en una camiseta, pues el día siguiente la camiseta olía a este mattina mogador, en piel también me dura bien, me proyecta bien, me han dado cumplidos con este perfume, es un perfume que gusta, un perfume que veo muy seductor, perfecto para citas románticas. Sé que es una colaboración, sé que estáis pensando en este momento que quiero venderos algo, pero os lo digo de corazón, este perfume es buenísimo. Ahora sí, si a lo mejor tienes Noir de Tom Ford, a lo mejor puede ser redundante en tu colección, porque a pesar de no ser un clon exacto, te lo puede recordar en alguna fase. Pero si no lo tienes y quieres algo masculino, potente, empolvado, que te haga viajar, y viajas con este perfume, vete a por este Mattin a Mogador de Botanicae. Hasta aquí este video descubrimiento de la marca Botanicae. Tengo muchas ganas de probarlo, sé de té y de traerlos al canal también para que los conozcáis. Espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor, dame like, si no, dislike y bla, bla, bla. ¡Chao!